Sobre la segunda aleta dorsal. Ya. Y para finalizar, tenemos la aleta caudal, o la cola que uno le llama. Ahí está la aleta caudal. Ahora, si se han fijado, sobre esta parte de acá de la cola, que tiene, se fijan la línea lateral que tiene, como les decía, esta línea les permite sentir, son órganos receptores, ahí pueden saber ellos dónde está su alimento, sienten vibraciones que se las transmite a todo el cuerpo, y estas vibraciones van al cerebro y ahí va el jurel puede hacer una idea de dónde está su alimento, lo que quiera estar buscando. Pero esta línea tiene una particularidad, que al final de la cola están estas escamas como reforzadas, se llaman escudetes óseos, son muy rígidos y la cola la hace bastante dura del jurel. De hecho, aquí con la pinza metálica voy a hacer sonar, ¿se fijan? Ya, esto para retirarlo. Para retirar estos escudetes óseos se hace desde la aleta caudal hacia adelante. Se van descubriendo con mucho cuidado para no lastimarnos. Se va deslizando el cuchillo, el bisturí que tengamos hacia adelante. Y hasta por aquí llega la dureza más o menos. Ya, aquí es lo que quería llegar yo con esto. Que si bien es cierto, sacamos los escudetes óseos de la aleta caudal. Aquí en esta parte de acá no descubrimos la piel, sino que estaban por encima de la piel estos escudetes. Ya más adelante, más yéndonos hacia al tronco del pez, sí desprendimos la ¿cómo se llama? La piel y parte de la carne. Ahí está la carne, pero también era por el tipo de cuchillo que usamos. Si logramos desprender la carne, vamos a dejar expuesto solamente lo que es los escudetes. Están unidos por una membrana también, pero como les decía, son bastante rígidos. Y los escudetes están presentes por el costado izquierdo y derecho. Ya, vamos a seguir, dejamos esto por acá. Ahora, lo que me interesaba a mí era descubrir, dejar expuestos los órganos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un corte horizontal por el abdomen, luego vamos a cortar con la tijera hacia arriba por acá y por acá también, y vamos
a tratar de no romper ningún órgano interno. Así que voy a tomar el pescado así y con mucho cuidado voy a pasar por encima, voy a bordear la aleta ventral y voy a llegar hasta acá. Y ahora me voy a ayudar de las tijeras. Aquí vemos que no quedó bien desprendido. Ya. Ahora con las tijeras vamos a cortar hacia arriba. Ya cuando estoy cortando acá, encuentro que antes de acceder a los órganos estaban al interior como de una membrana que los protegía. Muy finita la membrana. Vamos a seguir haciendo el corte. Mucho cuidado lo vamos a hacer. Vamos a ir despegando esa membrana por todas las paredes del abdomen. Ya, acabo de romper algo. Y si no me equivoco, fue la vejiga natatoria. ¿Se fijan cómo perdió volumen? Ya. Esa era la vejiga natatoria, que después la vamos a identificar y la vamos a mostrar. Ya, vamos a seguir haciendo el corte para que no se haga tan aburrido el video. Cortando la espina que tiene alrededor del abdomen. Ya cortamos la parte inferior del estómago, ¿cierto? Le sacamos la mitad inferior del tronco del jurel para descubrir los órganos internos. Y ahora que vamos a observar acá, vamos a empezar por el sistema digestivo. Una vez que el alimento pasa este filtro, cierto, llega directamente al esófago, que lo tenemos por acá. Ya, para seguir haciendo este análisis, vamos a tratar de quitar todo el sistema del interior del pescado. Voy a retirar el intestino que conecta directo al ano, lo voy a cortar acá. Ya por el otro lado también tiene la membrana esa que protegía los. Gracias.